Silvio, ¿cómo preferís las preguntas? ¿Querés que te las hagan todas al final o preferís que te interrumpan? No, yo preferiría que vayamos charlando, digamos. Perfecto. Cualquier cosa que quieran preguntar, no importa, digamos, el nivel que crean que tenga la pregunta, todo se puede charlar. Estamos, gracias. ¿Y te molesta mucho dar clases sin ver las caras? Porque si no, les puedo pedir a la gente que deje prendida los que quieran. Eh, cuando yo doy clases prefiero ver las caras, pero ahora, como estoy compartiendo, no veo nada. Así que. Ah, claro. Claro. <laughs> eh, preguntá si pero, estamos acá por las dudas, de vez en cuando. Si no, pero a, a mí me aparece como una, una un momento, ventanita acá un momento, chiquita. ¿no? Fue micrófono, no te preocupes. Ah. conozco esa voz. Bueno, vamos a alargar si ¿sí estás listo. Vale. Voy a poner a grabar y dar uno o dos segundos. Bueno, eh, les damos la bienvenida a la primera clase de este curso en el marco del Congreso Monteiro 2001. Eh, se advierte que la charla está siendo grabada y transmitida por YouTube. Se agradece mantener el micrófono apagado, pero ante cualquier consulta no, no duden en prenderlo y preguntar. Y bueno, paso a presentar a Silvio Reggiani. Silvio es licenciado en matemática en la FAMAF, en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, y también realizó el doctorado en el mismo lugar, en la UNC, en Córdoba, bajo la dirección de Carlos Olmos. Actualmente es investigador adjunto de CONICET y es profesor, Silvio, me corregís, profesor asistente o adjunto. Adjunto profesor adjunto en la Universidad Nacional de Rosario. Eh, Silvio ha dictado diversos cursos y siempre han sido de, de excelente nivel, así que estoy seguro que este también lo será. Y el curso empieza hoy, vamos a hacer un recreo a la mitad cuando Silvio lo diga, y sigue mañana a la misma hora, mañana miércoles 2 de junio a las 17 horas. Y bueno, el título del curso es Geometría de Grupos de Lie usando seisma Muchas gracias, Silvio, por aceptar dar el curso. Bueno, no, muchas gracias. Muchas gracias también eh, bueno, a todos los organizadores por, por invitarme a, a dar un curso acá en el Congreso de Monteiro. Uno de los primeros congresos que fui fue uno de los Monteiros de, de Geometría. Y, y bueno, me alegra mucho que se pueda hacer incluso en, en estas circunstancias. ¿sí? Y también muchas gracias a Emilio, que eh, fue con el que más contacto tuve. Y bueno, se tenía que aguantar un poco mis demoras en responder y todas esas cosas. Así que bueno, muchas gracias. Voy a ver si puedo compartir como recién. Ahí me dicen si se ve. Eh. Bueno, que sí. bueno eh, como charlamos recién un ratito antes de, de empezar, eh, digamos, el, el curso este va a ser un poco desestructurado, ¿no? Así que eh, cualquier pregunta que aparezca en el medio, eh, digamos, la prenden el micrófono y la hacen, no, no hay ningún problema, ¿sí? eh, Bien, yo supongo que más o menos muchas de, de las personas... Probablemente todos los que estén acá algo de idea tienen de, de Sage, pero bueno no es estrictamente necesario. Sí, eh, yo les presento un poco la, la idea de digamos que yo tuve para armar el curso. Sí, o sea, yo quería explicar algo de geometría de grupos de Lie, sí, y también explicar algo de Sage, digamos cómo se usa Sage para para hacer cosas de geometría. ¿sí? El tema es que por ahí bueno no no tenía muy claro, eh, digamos, el, el, el background que, que tiene la, la gente que viene a escuchar, entonces, bueno, es como que vamos a, a presentar varios tópicos de, de geometría, ¿sí? Empezando un poco con, con variedades, ¿sí? Y esto va a ir como súper rápido, ¿no? O sea, como que no esperen que sea un, un curso formal de, de geometría diferencial ni de geometría rimaniana, pero bueno, sí quisiera mencionar como los temas más importantes dentro de, de lo posible de dar una una idea intuitiva y bueno decidí hacerlo como toda la vez vamos a ir viendo eh, las cosas que, que vaya presentando digamos los, los conceptos matemáticos o geométricos que vaya presentando lo vamos a ir tratando de implementar en, en Sage ¿sí? eh, ahora vamos a ir viendo un poco cómo se usa el, el programa ¿sí? eh, no sé si, si, si bueno Cualquier duda me, me pregunta, pero bueno, en principio debería decir que SageMath es como un, un software libre de... que hay para matemática, así que según entiendo yo, medio que cualquier software libre de matemática que andaba dando vuelta por ahí, lo, lo metían acá y, y bueno, quedó una cosa bastante, bastante interesante, ¿sí? Hace un par de años empezó a tener, digamos, eh, variedades diferenciables, ¿sí? Que esto sí creo que surgió adentro mismo de Sage, ¿sí? Bien. Eh, bueno, para los que no sepan, digamos yo acá le estoy presentando medio en pantalla completa, pero bueno, si se bajan Sage o lo usan en alguna de esas páginas COCAC, o algo, digamos alguna página para usar online, digamos yo en, en el abstract del curso lo dejé un par de links. Eh, bueno, les va a aparecer una notebook, sí, es como que estas notebooks son, digamos, celdas donde uno puede escribir de texto o puede escribir código. Acá yo estoy parado en una que tiene texto, pero si quiero ejecutar una celda de código, yo en mi teclado estoy haciendo Shift y Enter. ¿sí? Y bueno, acá me muestra que bueno, estoy usando la última versión de, del programa, ¿sí? la 9.3. ¿sí? Esto es importante por saber un bien con qué versión estamos porque como digamos, el desarrollo de este Sage Manifold está como activo. Eh, Digamos, cada versión trae algo nuevo, ¿sí? Y cada versión de la, la 9.1, 9.2 trajeron cosas realmente interesantes que quizás, digamos, la, la mencione después, ¿sí? Entonces, bueno, largamos. A ver si esto funciona. Bien. Eh, bueno, obviamente vamos a trabajar con eh, geometría. Yo quería hacer geometría riemanniana de grupos de Lie. Sí, El curso, más o menos, mi idea, mi objetivo es dar hoy eh, mayormente los conceptos de variedades diferenciables y, y quizá mañana empecemos con, con geometría rimaniana, no creo que, que dé el tiempo hoy, ¿sí? pero bueno, hacemos como un repaso súper rápido ¿sí? o presentamos un poco intuitivamente para los que nunca vieron qué sería una, una variedad diferenciable. Entonces, digamos que para hacer... Eh, para hacer geometría, digamos, hay muchas formas de, de hacer geometría. Nosotros vamos a hacer geometría riemanniana, y la, la geometría riemanniana se hace en lo que se llaman variedades diferenciables. ¿sí? ¿Qué es una variedad diferenciable? ¿Sí? La definición es, como, es un poco técnica, eh, pero básicamente son como espacios que localmente son como, como RN. ¿sí? O sea, eh, eso lo que tiene de bueno es que Digamos, permite hacer análisis en estos espacios topológicos. ¿sí? O sea, en cada punto es como si estuvieras en Rn y como digamos, todo la, digamos, el análisis de varias variables básicamente es una cosa que se hace localmente, podemos hacer análisis. ¿sí? Entonces, vamos a tener alrededor de cada punto coordenadas locales. Eh, bueno, en general le vamos a llamar x1, x2, xn. ¿Sí? Eh, definidas, bueno, en un entorno alrededor de puntos, ¿sí? En principio, eh, si yo me estoy parado en P y tengo estas coordenadas X1, XN y me voy a un punto lejano, ¿sí? Entre comillas, quizá ahí ya no, esas coordenadas no llegan hasta ahí, necesite otras, ¿sí? Y de hecho lo que pasa es que uno puede tener en un mismo punto distintas coordenadas, ¿sí? Entonces, el, digamos, lo que, el, la clave de una variedad diferenciable es que... Si yo cambio de coordenadas, de las coordenadas x, y, a unas coordenadas y sub j, ¿sí? ese cambio de coordenada ¿sí? tiene que ser una función eh, diferenciable. ¿sí? Y cuando yo hable de diferenciable voy a pensar en estas clases de funciones, clases infinitas, o sea, existen todas las derivadas parciales. ¿sí? Bien. Bueno, este es el dibujito típico que hay en cualquier libro de variedades diferenciables, digamos que qué es, digamos m es un espacio, sí, en cada punto p uno tiene un sistema de coordenadas, acá en azul dibujé el de las x y, sí, esto alrededor de, en, en este entornito azul, sí, tengo las coordenadas que viven, en este caso en R2, sí, y si digamos tengo otro sistema de coordenadas como el que tengo acá en rojo, sí, bueno, eh, digamos acá en esta intersección tiene que haber un cambio coordenado, o sea, los puntos se escriben de dos maneras distintas, ¿sí? y esa forma de pasar de uno a otro es una función, en este caso, de R2 en R2, y eso tiene que ser diferenciable. Bien. Bueno, eh, dijimos que Sage trae variedades, ¿sí? y la forma de, da, digamos, cargar una variedad en Sage es, es muy sencilla, ¿sí? lo, es, al principio lo voy a explicar un poco más, más lento, pero... Básicamente, si yo quiero definir M, ¿sí? una variedad de dimensión 3, tengo que usar este comando, ¿sí? manifold, con mayúscula, ¿sí? y los argumentos que le estoy pasando es, bueno, el 3 es la dimensión, ¿sí? y acá esto que está entre comillas es lo que se llama un string, ¿sí? una, una palabra, ¿sí? ese es el nombre que va a tener. ¿sí? O sea, digamos, m es el nombre de, digamos, de la variable, ¿sí? Pero este, este M acá, en, en este caso, será misma, digamos, ya en un rato voy a mostrar con otro ejemplo, uno le puede poner otro nombre, digamos, que tenga algún significado. En principio, este es el nombre que me va a mostrar. ¿sí? Bien, eh, bueno, acá tenemos, ¿sí? o sea, es, ahora Sage, está, cada vez que yo pase M, ¿sí? está sabe que esto es un objeto que es una variedad diferenciable de dimensión 3. ¿sí? Acá... Bueno, una cosa que tiene de bueno Sage es como que a los matemáticos, digamos, como que nos hace un mimo, ¿no? Porque nos permite ver las cosas en, en látex, ¿sí? Entonces, si uno utiliza esta... Esta... Esto creo que se llaman comandos mágicos, no sé qué nombre tiene. Bueno, pero, o sea, podemos pedir que todo lo que escribamos se muestre en látex, ¿sí? Acá simplemente es una letra M, no importa mucho, pero más adelante se va a agradecer, ¿sí? Bien. Entonces... Eh, veamos un poco qué es digamos, lo que tenemos hasta ahora. ¿sí? O sea, definimos esta variedad diferenciable ¿sí? Acá, bueno, estos comandos, digamos, creo que son, digamos, no sé si este type es como uno de, de Python, ¿sí? pero en principio uno puede preguntarle qué tipo tiene M, ¿sí? y acá me va a dar una expresión muy, muy confusa, pero en medio que lo que significa esto es que es, digamos, un, lo que se llama una instancia de esta clase, ¿sí? de. Pueden bueno, estar dentro de seis variedades. Hay una clase que crea variedades diferenciables. ¿sí? Por ahí, si uno quiere investigar un poco más qué es esa variedad, puede usar este, este método, digamos, este category. Si yo le pregunto, en lugar de preguntar el tipo, pregunto la categoría, ¿sí? esto ya se parece un poco más a la matemática digamos, que vemos en las carreras de digamos, de en cualquier lugar del mundo. ¿sí? Entonces, acá me dice que esta M ¿sí? es, está en la categoría de variedades diferenciables smooth, son las, las variedades infinito sobre R. ¿sí? Y acá este R aparece, bueno, yo no, no me voy a meter con eso, pero también podríamos definir eh, variedades eh, complejas, ¿sí? con las coordenadas complejas, podríamos estar, eh, creo que también soporta variedades analíticas, digamos, como que hay, digamos, eh, flexibilidad ahí. ¿sí? Nosotros vamos a estar siempre con, con clases eh, de variedades diferenciales. ¿sí? Acá otro, digamos, estos, digamos, cuando yo escribo la M, ¿sí? quizá muchos ya lo sepan a esto, y después pongo un puntito y escribo algo, ¿sí? esto es lo que se llama un método de la clase variedades. ¿sí? A ver, no sé si acá se verá bien, pero en principio, si yo acá pongo un puntito ¿sí? y le doy tab, es como que tengo para completar un tengo como un, montón, un montón de opciones y ¿sí? estos son los métodos que tienen las variedades ¿sí? en este caso yo le preguntaba por las categorías ¿sí? y me tiraba estas de acá y bueno ahí aparecía ¿no? o sea acá vemos que a, aparecen muchas cosas que no quedan claro muy bien qué son pero la principal de esta era variedades digamos esto diferenciable sobre R incluso yo no sé muy bien qué es pero es como que ya, digamos, los que hayan visto algo de categoría se dan una idea de esto, ¿sí? O sea, es un espacio topológico, digamos, tiene funciones parciales, es, esas son las cartas, ¿sí? Pero bueno, eso es como que eh, cuando uno no está muy seguro de qué tiene eh, ahí para trabajar, tiene que empezar a investigar acá, a ver dónde vive, cómo esto lo, lo está pensando Sage, etcétera, ¿sí? Bien. Bueno, lo importante, digamos, si queremos empezar a hacer cuentas, necesitamos coordenadas y todavía no tenemos ningún sistema de coordenadas en M. ¿sí? Acá este método Atlas me tira todos los sistemas de coordenadas que yo haya definido. ¿sí? Y acá, obviamente, eh, entre corchetes, digamos, es, están las cosas que se llaman listas. ¿sí? Eh, digamos, no, está bien, no me tira nada porque no, no definí ningún sistema de coordenadas. ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver ahora cómo se definen los sistemas de coordenadas. ¿sí? A ver, acá estamos. Bien, bueno, esto acá ya es un poco... Al principio es un poco confuso esto. Yo, obviamente yo acá como que traté de que todos los comandos que voy a ejecutar no den error, pero bueno, cuando uno se pone por primera vez, sale todo mal, ¿sí? Pero es como que hay, hay varias formas para definir cartas, ¿sí? Pero... Eh, la principal es esta. ¿sí? Eh, en principio, digamos, si yo quiero definir un sistema de coordenadas o una carta, tengo este método chart que me crea una carta. ¿sí? Entonces, como que yo estoy, con este comando yo estoy diciendo que quiero crear un sistema de coordenadas. ¿sí? Y le estoy explicando un poco la sintaxis de esto. Y de este lado está x. Este es el nombre que tiene la carta. Y esta notación que tenemos acá con el puntito y estos angulitos me está diciendo que, bueno, la carta se llama x y las coordenadas se llaman x1, x2, x3. ¿sí? Es lo que está explicado acá abajo en texto. ¿sí? Entonces vamos a ejecutar esto. ¿sí? Ahí ya tenemos definida una carta. ¿sí? Entonces si ahora yo le pregunto por el Atlas, me tira esto. ¿sí? Tenemos definida una carta y acá como no, no di ninguna restricción sobre los parámetros, como que está definida en todo m. ¿sí? Es una carta global. ¿Sí? acá una aclaración digamos para los que ya hayan hecho algo de variedades o sea, el atlas se confunde con lo que se llaman los atlas maximales que tienen las variedades diferenciables que uno ahí mete todos los sistemas de coordenadas ¿sí? pero eh, acá cuando pedimos el atlas solamente me va a mostrar las cartas que yo definí ¿Sí? o algunas cartas que sean obvias a partir de las que ya definí, ¿no? No, para no confundir con eso. ¿sí? Bueno, entonces, hasta ahora tenemos definida nuestra variedad, tenemos definidas sus coordenadas y ya podríamos empezar a hacer cosas, ¿sí? como por ejemplo definir puntos de la variedad. ¿sí? Entonces uno puede definir puntos de M diciendo cuáles van a ser sus coordenadas. Eh, bueno, en, en este caso tenemos una sola carta, así que, digamos... En principio no, no hay mucho para elegir. ¿sí? Pero bueno, acá, como es, la, digamos, como es este, este método point, lo que hace, bueno, se aplica siempre a M. ¿sí? O sea, yo estoy diciendo en la variedad de M, quiero crear el punto que tiene coordenadas 1, menos 7, 12. ¿sí? Y le voy a poner nombre P. ¿sí? Este nombre P, sobre todo, se usa para, para mostrarlo en látex. ¿sí? Si uno, digamos. Sí, mira, te interrumpo, ¿sí? puede ser? Eh, sí. vos, vos definiste una carta global, está en dimensión sí. 3, ¿quiere decir que tu variedad es R3 o todavía eh, no necesariamente? Mi variedad es R3, ¿sí? ya, ahora vamos a, eh, lo, lo voy a mencionar en un, en un ratito, pero sí. O sea, si yo tengo una sola carta, obviamente eh, podría yo restringir un poco el dominio, eso es, está permitido hacer, ¿sí? Pero en principio esta es R3. Yo tengo esas coordenadas y las coordenadas pueden ser, digamos, cualquier cosa. ¿sí? Okay, Vamos okay, a volver okay. un poco con más ejemplos sobre eso que van a, van a aclarar un poco la cosa. ¿sí? Eh, bien, lo que decía, ahora quiero definir un punto. ¿sí? Acá yo le estoy dando estas opciones, pero algo que, bueno, no lo dije recién, pero esto se usa todo el tiempo, la ayuda, ¿no? O sea, si yo quiero. Digamos, yo quiero crear un punto, sé que tengo que usar este método, pero no me acuerdo bien cómo le tenía que dar las cosas. Yo acá en mi teclado voy a apretar Shift y Tab y me tira el, un poco, me abre la documentación. ¿sí? Yo creo que si yo aprieto eh, dos veces, me lo va a desplegar un poco. Y bueno, ahí medio que me va guiando. ¿sí? Este, está bastante bien documentado, eh, Sage. Entonces, acá si uno tiene duda, no se acuerda cómo hacer, se fija acá, y bueno, acá estamos haciendo medio lo mismo que nosotros, o sea, tenemos un punto, coordenadas, etcétera, después, si bajan, en general, digamos, las cosas más complejas tienen ejemplos para ir ejecutando y a ir probando, ¿sí? Pero bien. William, pero no, ahí me hiciste arriba de, del que ya sabías, que se llamaba point, ¿no? O sea, point es el método, ¿sí? O sea, yo podría... O sea, si quiero crear otro, o sea, es como que yo quiero decir, para crearme este punto P, uso el método point. ¿sí? Es como que un, como algo que te construye puntos. ¿sí? Yo debería ejecutar esto para que se vea un poco más. Pero, digamos, ahora este P que yo definí, ¿sí? cuando yo eh, uso, bueno, el comando print me imprime lo que es P. ¿sí? Entonces, para Sage, esto es un punto. ¿Sí? Acá me vuelve a aparecer esta letra P, pero esta, esta letra es la que puse acá adentro. de ¿sí? un punto que se llama P de la variedad diferenciable M. ¿sí? Si, lo, si lo quiero ver, digamos, usando el display de, de Sage, me lo va a mostrar en látex. ¿sí? Y acá lo que estoy, le estoy preguntando algunos comandos medio básicos que se puede hacer. Por ejemplo, yo puedo preguntar si P está en M. ¿sí? Eso es como una, digamos, ahí puedo preguntar por, por cierto o falso me da que es cierto y por ejemplo acá estoy mostrando ¿sí? eh, las coordenadas de p ¿sí? estos displays que aparecen acá simplemente los pongo para que ustedes los puedan ver si no eh, es como que la celda esta cuando yo la ejecute si yo simplemente pongo p o sea si no pongo este display no pongo este de acá me va a mostrar el resultado del último ¿sí? de hecho acá en este no sería necesario ponerlo ¿sí? entonces Ahí se ve igual, sí. pero si acá yo lo borro, ¿sí? es como que está ejecutando esta orden, pero no me está mostrando el resultado que dio. ¿sí? Entonces, por eso, como yo quería poner todas en uno mismo, ¿sí? le pedí que lo muestre así. ¿sí? Bien. Entonces, así se definen los puntos de la variedad. Hay que darle. Eh, Digamos, las coordenadas en una carta. ¿sí? Obviamente, si uno tiene más de una carta, lo vamos a ver después, pero hay que indicar, digamos, cuál carta queremos usar o hay una que está por defecto que va a ser la primera que definimos. ¿sí? Pero bueno, lo menciono ahora, después lo vemos en, en ejemplos. ¿sí? Acá está lo que decía Emilio. ¿sí? O sea, esta variedad es R3. ¿sí? Hay un método ¿sí? que se llama el rango de las coordenadas, ¿sí? que me dice en dónde varían. Los x1, x2, x3, las funciones coordenadas. Entonces, esto toma valores en R. ¿sí? Cualquier número real es una coordenada posible. ¿sí? O sea, yo qui quiero aclarar de nuevo esto. Cuando yo tengo acá algo, no en este caso tengo la x, y después del puntito escribo algo, esto es lo que se llama un método, ¿sí? que digamos tiene esta clase, que en este caso x era una carta. ¿sí? Entonces, son todas las, las funciones que yo puedo llamar para cartas. ¿sí? Entonces, eh, acá. Le estoy preguntando cuál es el, el rango de las coordenadas. Obviamente, si yo hago, yo quis, quisiera ver lo mismo para, para P, ¿sí? P no tiene un método que se llama cord range, sí, porque P es un punto, ¿sí? O sea, ese, este de acá arriba se lo puedo aplicar solamente a cartas. ¿sí? Si yo le, llamara eso con P me daría un error. Entonces, esos métodos los tienen, digamos, según el tipo de, de objeto que yo defina, eh, voy a tener distintos métodos disponibles para, para poder acceder a, a cierta información. ¿sí? Esto, después de un tiempo, uno se acostumbra y es bastante útil, ¿sí? pero al principio, bueno, puede ser un poco confuso. ¿sí? Entonces, eh, construimos, bueno, no hicimos mucho, construimos R3. ¿sí? De hecho... Eh, ya venía R3 en Sage, ¿sí? así que como que no, no hacía falta, o, obviamente está bien para aprender, pero bueno, viene algo que se llama Euclidean Space, ¿sí? que directamente vos le decís el, la dimensión, ¿sí? o sea, es, digamos, esto es un comando que recibe un N y te devuelve. Eh, R3, si ¿sí? En realidad lo llama eh, E3, ¿sí? Y este es, el, en realidad es un espacio de Euclides porque ya viene con la métrica euclidia, tiene como más, más estructura, ¿sí? Pero en principio, como variedad, es la misma que acabamos de construir, ¿sí? Lo que sí, cada vez que yo creo una, una variedad diferenciable en, en Sage, sí es como que los, digamos, son objetos distintos, o sea, la M no es la misma que esta E3 que acabo de definir. ¿sí? O, sea, o sea, son, qué sé yo, son difeomorfos, ¿sí? eh, pero, pero para 6 son objetos distintos. ¿sí? Bien. Pregunta, Sí. ¿Sí? Ayuda? Ay, perdón. Ah, Hay no, otras no. variedades también que están así tipo adentro que puedes encontrar, las esferas. Eh, ah, eh. Bueno, eso, las esferas, me acabo de enterar, eh, recién mientras me tomó un café antes del curso, eh, que vienen, en la, a partir de la versión 9.3, vienen las esferas. Eh, pero sí, vienen, creo que también hay algunos espacios hiperbólicos, eh, hace poco vienen grupos de lini potentes, es como que tiene, hay, hay, hay muchas que vienen ya por defecto, ¿sí? incluso hay algunos ejemplos, variedades lorencianas, ¿sí? Algo que quería decir Al principio me olvidé Es que los desarrolladores del, de, este, de este proyecto De variedades de Sage eh, Vienen un poco más del lado de la física Entonces hay bastante soporte Para métricas lorencianas Digamos estudian, o sea, Para estudiar como espacios-tiempo Es ¿sí? como que eh, Eso está bastante bien desarrollado digamos. Nosotros no vamos a ver nada de lorenciano Pero si a alguien le interesa eh, Hay como, como mucho ¿Sí? Después al, al final eh, Si me acuerdo de paso algunos links Para, para, para uh, seguir viendo ¿Puedo material sí? ¿Sí? Puedo hacer otra, perdón Todas, ¿Todas las que quieran los, ¿Viste los atlas de las esferas, por ejemplo? ¿O sea, ¿Te tira alguno en particular? Sí la, eh, Trae las Las coordenadas esféricas Y las estereográficas Como que ya cargados No sé si trae La de los casquetes me parece que solo digamos, usa como que coordenadas esféricas y los, las proyecciones estereográficas. ¿sí? En, o sea, de cualquier dimensión, ¿no? Pero, pero esa como que, ya, como que viene ya cargado con una, unas coordenadas esféricas por defecto, así que capaz que hay algunos puntos no lo está cubriendo, pero eh, esas son las coordenadas que trae. ¿sí? Lo que no está tan desarrollado es para hacer grupos de Lee, por eso nosotros vamos a tener que como un poquito embarrarnos las manos, pero... Eh, pero bueno, esto seguro va, va a crecer. ¿sí? Bien, hablando de coordenadas, no sé si, si, si había alguna pregunta más, la respondemos, pero eh, quisiera mencionar que si yo llamo este, el, el Euclidean Space con n igual a 2, bueno, me tira R2 y ya viene con las coordenadas polares. ¿sí? En realidad, esto quizá. Respondo un poco ahí a lo, a lo de Romina. O sea, si yo miro el atlas que trae por defecto, me muestra solo las coordenadas cartesianas, pero eh, si miramos acá, yo puedo crear otras coordenadas. ¿sí? O sea, este E2 tiene un método que es coordenadas cartesianas, que me está dando estas que ya tenía acá, pero también, también tiene otro método que crea las coordenadas polares. ¿sí? Entonces, acá tengo, voy a definirme esos dos sistemas de coordenadas, y ahora mi atlas tiene. Eh, dos cartas, ¿sí? Tenemos la, las cartesianas y las coordenadas polares, que ya, ya le pone nombre R phi, ¿sí? Entonces acá si yo le pregunto cuál es el, el, digamos, dónde se mueven las coordenadas polares, dice, bueno, R, desde 0 hasta infinito, y el phi lo toma así medio raro, así como que lo toma, es como que tiene una sola carta polar, porque la, la construye periódica, ¿sí? Entonces, Ahí tenemos eh, esta particularidad para el plano. ¿sí? Bien. ¿Qué estamos haciendo acá? Bueno, hacemos como ejemplos, ¿no? Eh, eh, digamos, esto yo lo, lo voy a explicar un poco mejor más, más adelante, pero acá estoy creando un punto, ¿sí? P cuyas coordenadas son eh, esta cosa que está escrito acá. ¿Sí? esto por ahí es un poco confuso pero en realidad a ver esto no lo tenía pensado esto no está digamos. Eh, esta es la esta es la carta de coordenadas cartesianas que yo me definí ¿sí? si yo eh, escribo esto acá como eh, es, no, no me quiero detener mucho en esto pero si yo pongo entre corchetes y un puntito es como que me va, me va a decir me va a listar todo lo que hay acá metido entonces eh, si yo hago esto esto me está tirando xy ¿Sí? Entonces, como tengo acá una upla, digamos un par ordenado, ¿sí? digamos, estas se llaman tuplas en Python, pero tengo en x, puedo pedir a Sage que me construya el punto con coordenadas x, y. ¿sí? Entonces, ahora este P como que tiene las coordenadas genéricas. ¿sí? Acá no las mostré, pero me olvidé de poner el, el display. Pero, digamos, este punto P tiene coordenadas x, ¿Sí? Y si quiero, le puedo pedir a, a Sage que me muestre las coordenadas en el otro sistema de coordenadas. Entonces acá, en lugar de llamar al, a este método Core sin argumentos, puedo darle como argumentos el otro sistema de coordenadas y me muestra, bueno, qué sé yo, acá aparece el, el radio y el ángulo, ¿sí? así de una forma medio rara. ¿sí? Bien, y acá que hice, bueno, acá es como que hago lo mismo, ¿sí? me construyo un punto. Eh, q sí también me lo construyo genérico hago lo mismo pero digamos en lugar de, de hacerlo con, con las coordenadas cartesianas lo estoy haciendo con las coordenadas polares ¿sí? entonces acá tengo esta r phi ¿sí? entonces me construyo el punto con coordenadas r phi pero con respecto al sistema de coordenadas este de coordenadas polares ¿sí? entonces si yo lo quiero ver Acá de nuevo me olvidé poner el display, pero lo agregamos ahora. Eh, digamos, esto obviamente en coordenadas cartesianas va a ser R coseno, R seno, y en coordenadas polares va a ser R phi. ¿Sí? Entonces, es como que se puede pasar esto de pasar de un sistema de coordenadas a otro, ya está de fácil. O sea, simplemente uso el método CORD y le digo con respecto a qué. Eh, sistema de coordenadas lo quiero. ¿sí? Cuando no le pongo nada, me lo está haciendo con respecto al sistema de coordenadas que viene por defecto, que son, digamos, las coordenadas cartesianas. ¿sí? Bien. Disculpa, Silvio, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Eh, en el caso de las coordenadas esféricas en R3, es una pregunta tonta, pero eh, ¿ocupa la notación física o la matemática? Eh, con los phi y los tetas, básicamente. Vos sabés que no sé si vienen las coordenadas esféricas. Este lo ah. tenemos definido en. A ver. Porque de repente me complican las cuentas. A ver. Porque, especialmente con mis estudiantes. Viene con esta, r, Tita phi. Ya, sí, pero. Habría que, que ver cómo es. Claro. O sea, si yo quisiera... Esa yo no Fíjate lo. No lo... el display que ocupabas recién, ¿no? Claro. Eh digamos, acá habría que mirar un poco en la documentación cómo lo está mostrando, yeah. ¿sí? Pero bueno, eh, lo yeah. que podrías hacer es hacer esto mismo que yo hice recién con el plano, ¿no? ¿sí? Claro con, o sea, te tenés que definir una carta que sea en las coordenadas uh -huh. esféricas, porque ya las tiene bien encargadas La para construirse, definía. pero no, no las da por defecto, ¿sí? Y después le pedís que, te armás un punto genérico, le pedís que te lo muestren las coordenadas esféricas o al revés, y ahí eso va a responder directamente a, a tu pregunta, ¿sí? Ya, no, no me animo a hacerlo ahora porque no quiero andar definiendo eh, variables nuevas, pero lo podemos ver de última después en, en el recreo, ¿sí? Como, okay. como lo, lo muestras, oh. ¿sí? P Muchas puedes gracias. ver el rango también, puedes ver el rango también, a ver cuál va de cerratita. Ah, de a que... ver, eh, ¿cómo era es esto? RP, el método para el rango era... Uh -huh. Ahí está. Ah, ya, ok. Entonces, es la... Son los es la física. Es la física. Es la física. Yo, a mí no me queda claro cuál es la, la física y bueno, ahora ya sé qué es esta. Ahora ya <laughs> ¿eh? Perfecto. <laughs> Bien. Bueno, borro un poquito esto. Eh, de última, después, esto es bastante fácil de reconstruir, pero lo que quería mostrar ahora, esto yo nunca lo, lo usé demasiado, ¿sí? Pero viene, se pueden hacer gráficos, ¿sí? En, en 6 y algunos son bastante lindos. Sí, por ejemplo, acá podemos pedirle que nos dibuje, me quedó medio por abajo, acá las coordenadas, o sea, acá es como que me, lo que me está dibujando esto son lo, los ejes coordenados de las coordenadas polares, a ver si no lo estoy diciendo mal, eh, con respecto a las coordenadas cartesianas. ¿sí? Esto no, no me voy a meter mucho con esto, pero... Eh, hay un montón de opciones que se pueden pedir. Acá, por ejemplo, yo pedí que eh, el R, ¿sí? lo dibuje en azul. Y el. No, el R sería. Sí, sí. O sea, acá lo que tienen un, un digamos, un eh, radio constante está en azul y después lo, lo otro, lo que se mueve el ángulo está en rojo. Sí. Acá, bueno, esto se puede tocar un poco para que quede más lindo. Yo lo puse así medio como venía, pero fíjense que los ejes también están ahí un poco en rojo, pero se ve como que se solapan con los negros. Sí. Eh, pero bueno, esto si, si quieren jugar un poco con esto se, se puede como dibujar una carta con respecto a la otra. ¿sí? lo que me está mostrando acá serían cómo son lo, los ejes coordenados, digamos, de, de una carta, cómo se ven en el otro sistema de coordenadas. ¿sí? Lo puedo hacer al revés. Eh, y bueno, acá también hay una cosa medio rara que hay, hay alguna singularidad, entonces yo tendría que ajustar un poquito mejor los parámetros del, del gráfico. Pero bueno, acá lo que estoy viendo son los ejes de, de las coordenadas cartesianas en polares, ¿sí? que aparecen ahí. Las, las arcotangentes y esas cosas. ¿sí? Eso está bastante, digamos, eh, digamos, yo, yo he visto, hay un montón de, de ejemplos de notebooks donde usan estos gráficos, hacen cosas, eh, la verdad, muy, muy lindas. ¿sí? Menciono que se puede hacer en cualquier dimensión, ¿sí? obviamente tenés que elegir eh, alguna sección, digamos, en, no te va a dibujar cosas de cuatro dimensiones, elegís para que te muestre dos o tres, ¿sí? gráficos 3D también hacen. ¿sí? Solo menciono al pasar. Pero bueno, seguimos avanzando. Eh, bien, lo siguiente que podemos, ya estoy viendo que esto va a llevar mucho tiempo, ¿sí? pero eh, el, el curso medio que yo lo pensé para que sean varios tópicos que se pueda cortar en, en cualquier momento. Y después el, el material que nos lleguemos a dar queda ahí para que lo, lo puedan ver ustedes. ¿sí? Bien, seguimos definiendo cosas. ¿sí? Entre variedades diferenciables. Eh, tiene sentido definir lo que son, digamos, una, las funciones diferenciables. Si ¿sí? una función de n en m va a ser diferenciable, ¿sí? si, bueno, yo tomo coordenadas locales en n, coordenadas locales en m, entonces yo puedo pensar esa función como función de las coordenadas y eso me tiene que quedar diferenciable. ¿sí? El, el dibujito es este, ¿no? o sea, tengo una función de m en n, en lugar de quedarme con los puntos de la variedad, bajo a rm, si ¿sí? m tiene dimensión este m minúscula. Y hago lo mismo con n y esta de acá la copio acá como función de RM en RN. ¿sí? Eso es una, una función diferenciable. Esta f es diferenciable si sí, esta es diferenciable con las definiciones usuales. ¿sí? Bien, entonces vamos a ver cómo se cargan las funciones diferenciables acá en 6. ¿sí? Vamos a ver si podemos hacer, que voy a definir acá la función de, de R2 en R. ¿Sí? La que calcula, digamos, la x sería x cuadrado más y al cuadrado. ¿sí? Eh, bien, ya que estamos, acá les muestro otra, otra variedad que viene con defecto, que es eh, por defecto que es eh, R. ¿sí? Este, con este real line. Eh, uno puede definir mmm, una variedad diferenciable de dimensión 1, y acá le estoy pidiendo que las coordenadas de R, digamos, sean, eh, se llamen T. ¿sí? Acá esto yo creo que ya lo tenía definido, pero por las dudas que hayamos hecho alguna macana antes, defino de nuevo R2, ¿sí? Y vamos a definir una función diferenciable de R2 en R, ¿sí? Para definir una función diferenciable entre M y N, hay un método, ¿sí? que se llama diffmap, ¿sí? Que este es un método que aplica a la variedad M, ¿sí? Entonces, este método que ¿Qué argumentos recibe? Bueno, este me va a construir una función diferenciable de m en la primera variedad que le ponga acá. ¿sí? Entonces, acá le voy a poner, voy a salir de E2 y voy a ir a R. ¿sí? Y bueno, esto es un poco más complejo cuando hay muchas cartas, pero en principio tengo que decir, bueno, cuáles son las coordenadas, digamos, qué valor toma, digamos, esta función con respecto a las coordenadas que tengo en E2, que se llaman X e y. ¿sí? Entonces, ahí me construye ese mapa. ¿Sí? Si le pido que me lo muestre, me lo muestra de esta forma muy linda, ¿sí? pero va de R2, que se llama E2 porque usa el espacio euclidio, en R. ¿sí? Entonces, en coordenadas, ¿cómo luce ese mapa? Bueno, x va a x cuadrado más y al cuadrado. ¿sí? Fíjense que estas, estas notaciones algebraicas eh, son como las intuitivas. ¿no? O sea, esto usa, Creo que Python no tiene este piquito para exponentes, pero es casi como escribir en látex. Bien, y acá el, puedo preguntar, bueno, acá este, el, el parent me va a decir dónde vive esta D que yo me acabo de definir, ¿sí? Entonces, eh, me dice que está en el OM de E2NR. Sí, esto también es como que está escrito en lenguaje medio de teoría de categorías. ¿sí? El OM, digamos, si sí, estas dos son variedades diferenciables, como que el OM son las funciones diferenciables de E2 en R. ¿sí? En geometría diferencial se usa otra notación para esto, pero eh, significa esto. Esta D es una función diferenciable de E2 en R. Y esto, eh, digamos, después pues ya se puede aplicar normalmente. Si ¿sí? Acá lo que hice, me creé un punto en el plano, ¿sí? coordenadas menos 1, 2. Y, le, y digamos, para calcular cuánto vale D en ese punto, hago DDP. Y si quiero las coordenadas, esto acá sí queda un poco raro, porque me está tirando las coordenadas en R, pero en R hay una sola coordenada. Pero bueno, por eso lo pone entre paréntesis, no, no, no le hacemos mucho caso a eso. Bien, bueno. Eh, digamos, obviamente... Hasta acá todo es muy sencillo porque estamos trabajando en R2 y en R y, eh, digamos, cuando uno quiera definir funciones diferenciables ¿sí? que salen de una variedad de M que yo no la puedo cubrir con una sola carta, lo que voy a tener que hacer es decir cuánto vale la función en las distintas cartas que me cubren a M. ¿sí? Ahí, bueno, hay que tener cuidado que, digamos, si tengo dos puntos que lo cubro con una misma carta, después el, el valor, digamos, tiene que ser el mismo. ¿sí? En un rato vamos a ver algún ejemplo de esto. ¿sí? Pero bueno, se pueden hacer cosas más interesantes. ¿sí? Bien, ¿cómo vamos de tiempo? Perfecto. Bueno, eh, otros conceptos que, que vamos a necesitar. ¿sí? Vamos a necesitar en variedades diferenciables, en una variedad diferenciable, definir lo que es el espacio tangente. ¿sí? Esta no es la, la forma clásica de... Digamos, de, de definir un vector tangente, pero intuitivamente es como para mí la, la que me parece más, más sencilla, ¿sí? Pensar en los vectores tangentes como eh, actividad. Eh, ¿Qué pasó acá? Parecen notificaciones. Eh, Debe ser el chat, Silvio, vos no te preocupes por el chat. Si alguien me escribe algo, yo te lo reproduzco, ¿okay? Bueno, bien. Bueno, vamos a, a definir entonces velocidades de curva, ¿sí? Bueno, la definición de curva en una variedad diferenciable, yo voy a tomar esta súper rápida, pero una curva es una función de r en m, ¿sí? o la podría definir en un intervalo de r, ¿sí? en m una función diferenciable. ¿Qué significa que sea diferenciable? Digamos, si la curva yo la escribo en coordenadas, ¿sí? Esa, esos numeritos, esas funciones de, de r en r tienen que ser diferenciables, y eso lo que me permite es definir la velocidad... Eh, en principio sería con respecto a un sistema de coordenadas. La velocidad de la curva la defino como el vector velocidad de la, de las, en, en ese sistema de coordenadas que acá le llamé x1, xn. ¿sí? Obviamente acá ya se pone un poco más técnico, no me meto en eso, pero si uno tiene varios sistemas de coordenadas, en principio como que va a tener distintas velocidades, entonces hay que definir como una relación de equivalencia entre... entre Digamos, esos, esos vectores velocidad, que es como si, si puedo pasar de, de un sistema de coordenadas a, a otro, y bueno, la, la matriz jacobiana me manda una velocidad en la otra, ¿sí? Eh, eso es medio un lío, por eso en los cursos de, de variedades nos, la definición que se hace es como, como de, derivadas direccionales, ¿sí? Pero bueno, en principio tenemos esto, la idea está, hay que tener claro digamos, una curva va de R en M, ¿sí? Una función diferenciable, y en cada punto te puedo calcular la derivada, ¿sí? Estos son los vectores tangentes. ¿sí? A ver, algún ejemplo eh, de curva que podemos hacer acá. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, en, seguimos en el plano, queremos definir lo que es esta, la, la espiral de, de Fermat, ¿sí? una curva que en coordenadas polares sería R eh, raíz de, de phi. ¿sí? Entonces, esto voy un poquito más. Rápido, acá que lo que hice, bueno, esto después ya lo voy, a, lo voy a estar copiando muchas veces para que no hacerme lío con cosas que ya haya definido, pero defino R, defino E2 como antes, defino coordenadas cartesianas y coordenadas polares. ¿sí? Acá lo que estoy haciendo, estoy teniendo cuidado de ponerles el nombre a las coordenadas porque después me es más fácil llamarlo. ¿sí? Si yo no le pongo este punto X, Y acá, ¿sí? eh, después es como que X e Y no, no se definieron nunca, entonces no las puedo llamar. ¿sí? Bien. Entonces vamos a definir una curva. Eh, si yo quiero definir una curva, lo que puedo, un primer intento sería usar la función diferenciable que teníamos antes, pero ya hay un, como un método para definir curvas. ¿sí? Igualmente hay que definir esta AR porque en realidad las curvas van a ser como funciones del parámetro t y medio que a 6, si vos no definís antes que t es como un... Una variable, una variable simbólica, ¿sí? no, no le va, va a dar error, no lo va a entender, o sea, no va a saber quién es t. ¿sí? Entonces, esto uno lo podría hacer, hay una forma que es con este, definirla así como t igual a bar de y t entre estas comillas, o directamente te creas la recta y ya se crea por vos una, una variable t. ¿sí? Pero bueno. Eh, estas cosas de, es como que son bastantes detalles que no, no sé si quiero demorarme en todos esos. Si yo quiero definir una curva C, ¿sí? la curva es una curva en E2, ¿sí? en R2. Entonces voy a decir cuáles son sus coordenadas como una función de T. ¿sí? Y acá incluso puedo decir quiero que T se mueva entre 0 y 3. ¿sí? Y acá. Estoy, digamos, la curva tenía que ser R igual a raíz de phi, eso estaba en coordenadas polares, entonces acá le estoy indicando que estas coordenadas son con respecto al sistema de coordenadas polares. ¿sí? Entonces, muestro la curva, ¿sí? y fíjense que, bueno, como yo la definí en coordenadas polares, me las va a mostrar siempre en las coordenadas por defecto que son las cartesianas, ¿sí? y también me está mostrando cómo se ve en el otro sistema de coordenadas. ¿sí? Bien, si uno la, la dibuja. Esto así es como que van directamente, ¿no? O sea, el plot funciona sin muchos argumentos. Acá estoy pidiendo que, digamos, C es la curva. Tiene un método que la dibuja. Y acá lo único que le estoy pidiendo es que me muestre cómo es en coordenadas polares. Obviamente da una parábola. ¿sí? Ups. Y si quiero dibujarla en, digamos, a ver acá que estoy haciendo. Perfecto. Acá. Bien, acá no, no, no estoy muy seguro por qué hice este lío. Seguro que había algún, alguna confusión, pero lo que estoy haciendo es definirme una nueva curva C1. ¿sí? Esto probablemente cuando yo lo intenté hacer me daba algún error. ¿sí? Lo que estoy haciendo acá es definir esta curva C1. Es la misma curva que yo tenía, ¿sí? pero se ve que tenía algún problema antes. Esto que tengo escrito acá. Me está tirando las coordenadas de C en coordenadas cartesianas. ¿sí? El T seno cuadrado, T coseno cuadrado, T seno cuadrado. ¿sí? Y como que estoy usando el mismo parámetro. ¿sí? Entonces, lo que estoy haciendo es, digamos, no sé por qué. Eh, no, no recuerdo en este momento qué error me daba, pero bueno, lo hice así. Acá si, si uno lo. Oops, estoy acá borrando todo. Eh... Si uno vuelve acá arriba, eso que está escrito ahí es esto que aparece en esta parte. ¿sí? Entonces, acá la estoy graficando en coordenadas cartesianas. ¿sí? Bien, esto eh, de acá es como un poco más interesante. Sage calcula la velocidad de la curva con este método. ¿sí? El método, el extension vector field, me da el campo de velocidades de Sage, de, de C en este caso la tengo escrita en, en coordenadas cartesianas ¿sí? bien entonces me dice este es el campo de eh, es un campo a lo largo de la curva ¿sí? en el plano en realidad esto lo, lo piensa como, una cosa, como un campo en r pero que toma valores en la curva ¿sí? pero para nosotros eso es como el campo de velocidades y bueno me tira la hace la derivada y me la tira este ex ¿Sí? Digamos, esta es la, la coordenada C1X, es esto que me aparece acá, y la coordenada C1Y es esto que tenemos acá. ¿Sí? Si yo quisiera, podría pedir que me lo grafique. ¿Sí? Esto probablemente demore un poco. Pero bueno, ahí está. ¿Sí? Acá tuve que tocar algunos parámetros porque, eh, bueno, si, si se fijan bien, ahí hay como alguna cosa, digamos, es como que quedan muy largos los. Los vectores velocidad en, en proporción al, al tamaño que ocupa la curva. Entonces acá, como que eh, hice como un scaling, o sea, lo puse a 0.1. ¿Sí? Bien. Bueno, a ver qué hora es. Bueno, antes de, de, definimos lo que es espacio tangente y paramos un ratito para hacer un recreo. Pero bueno, yo voy a tomar esta definición para espacio tangente. Son como las, las velocidades de curva del espacio tangente en P. Son todas las, las velocidades que yo puedo obtener por curvas que en cero pasan por P. ¿sí? Las velocidades iniciales se ¿sí? prima en cero. ¿sí? Eh, lo que. Lo que puedo hacer con vectores tangentes, y acá es como realmente se ve que son eh, independientes del sistema de coordenadas, la, la, digamos, un vector tangente es independiente del sistema de coordenadas que yo elija, es que yo puedo hacer derivadas direccionales, ¿sí? La derivada direccional se hace como siempre, si yo quiero derivar una función f en la dirección de b, lo que hago es tomar una curva c, que, digamos, c' en cero valga b, ¿Sí? Y hago f compuesta con c, eso me da una función que toma valores en R y la derivo. ¿sí? Eh, y bueno, acá se ve que esto, acá no depende, no, no sé, no importa cuáles son las coordenadas, esto siempre lo, lo, lo calculo y da lo mismo. ¿sí? Entonces. Esta es como la construcción del espacio tangente clásica, es con, como un álgebra de derivaciones, pero en medio que es esto que tenemos acá. O sea, los vectores tangentes sirven para calcular derivadas direccionales. ¿sí? Entonces, vamos a ver algún ejemplito de esto. Eh, acá vamos a tener una variedad de dimensión 4, ¿sí? M, ¿sí? y voy a tener coordenadas X y ZW. ¿sí? Me defino un punto que tiene coordenadas 1, 0, menos 5, 1, ¿sí? que se llama P. ¿Sí? Entonces, eh, otro de los métodos que se pueden aplicar a M es el del espacio tangente. Si yo escribo M, tangent space, P, ¿sí? me tira el espacio tangente en P. ¿sí? Esto es espacio tangente en el punto P de la variedad diferenciable M. ¿sí? Y, y me lo muestra con la notación clásica TPM. ¿sí? Bueno. Acá podemos hacer lo de siempre, ver qué, digamos, qué onda, qué, qué es esto, digamos, para seis Y vemos que aparecen un montón de estas categorías, y ¿sí? algunas yo no sé lo que son, pero bueno, esta de acá es un espacio eh, de dimensión finita sobre SR. ¿sí? Y SR es, como, es lo que se llama el anillo simbólico, son como las variables que uno puede definir. Sí. Eh, en realidad esta sería espacios vectorial sobre R. También hay una categoría de módulos y módulos hay un, es un grupo grupo abeliano. O sea, es como que tienen obviamente los espacios vectoriales tienen mucha estructura. ¿sí? No estamos usando todo eso, pero eh, pero bueno al ser un espacio vectorial después ya tiene métodos que aplican al, que aplican a los espacios vectoriales. Por ejemplo la dimensión ¿sí? tiene, el espacio tangente tiene la misma dimensión que la variedad y tenemos, eh, le podemos pedir un, una base. ¿sí? Acá te, esto viene con una base porque tenemos definido un sistema de coordenadas. ¿sí? Esta notación, bueno, los que ya hayan hecho algo de variedades la conocen, pero si no, en un rato vamos a explicarla cuando veamos campos. ¿sí? Bien, lo que yo quería mostrarles antes de, de hacer una pausa es eh, cómo hacemos las derivadas direccionales. ¿sí? Acá, no sé si esto, no, todavía no estoy yendo al punto, acá lo que estoy haciendo es definir... Eh, algunos vectores tangentes, bueno, con respecto a la base, este método, eh, digamos, un element, lo que hace es como que te crea un ejemplo de algo en TPM. ¿sí? Entonces este BP, es el, el vector tangente sería el 1, 2, 3, 4, esas son sus coordenadas. ¿sí? Y si yo me quiero construir otro vector con respecto a la base, lo puedo hacer de esta forma. ¿sí? Entonces acá tengo otro, y es un espacio vectorial, después tiene la suma, se puede multiplicar por escalares, se puede hacer como todo medio... Digamos, normal. Si yo hago BP más WP, me lo suma. ¿sí? Me va sumando coordenada a coordenada. Acá me queda 1 más 5, 6. Estos dos se me cancelan, ¿no? etc. ¿sí? Pero bien, lo, lo que quería esto es lo que le quería decir. Las derivadas direccionales, ¿cómo las calculamos? Bueno, acá hay un pequeño detalle, ¿sí? que es que en realidad eh, las derivadas direccionales no, no las aplica a funciones diferenciables, sino a lo que se llaman campos escalares. ¿Sí? Digamos, para nosotros en realidad esas dos cosas son lo mismo, pero acá hay como que darlo distinto. Si los campos escalares se definen, digamos, de forma un poco más, senc más sencilla, digamos, si yo me quiero definir un campo. No sé para qué puse esta R acá, ¿sí? pero me quiero definir un, un campo de escalar F, ¿sí? que es lo que yo llamaría una función, ¿sí? Lo, lo llamo con este método. ¿sí? a m voy a definir un campo escalar que en las coordenadas x y z w toma este valor. ¿sí? entonces me define este campo es un campo escalar, pero lo pueden pensar si quieren como una función a x y z w lo manda esto. ¿sí? puse una cosa random que es 4 x y más z cuadrado menos coseno de w por y. Y si yo quiero hacer la derivada direccional la aplico directamente. ¿sí? o sea, esto ya lo, lo sabe calcular y dice que la derivada de f en la dirección de este vector bp es, bueno, menos 22. ¿sí? Entonces, eh, chequemos que esto es lo mismo que si lo hago con la otra definición. Si acá nos va a llevar un poquito más de trabajo, pero en principio tendríamos que construirnos una curva que tenga esa velocidad inicial. ¿sí? Acá vuelvo a escribir el vector por si no nos acordamos quién era. 1, 0, menos 5, 1. ¿Sí? Entonces, una curva en m que tenga esas condiciones iniciales, ¿sí? digamos, en 0 tiene que pasar por 1, 0 menos 5, 1. ¿sí? Entonces, acá tengo, el, 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 la voy, a, voy a tomar una función lineal, ¿sí? o sea, 1 más t, después acá 2 por t, etc. Esto cuando t es igual a 0 pasa por este punto y si derivo me da el 1, 2, 3, 4. Entonces, acá tengo mi curvita, si ¿sí? acá se ve un poco mejor, ¿sí? y chequeamos, muy fácil ver que en cero, digamos, esto es el mismo punto. Entonces, yo quiero calcular ahora la, la velocidad de esa curva, si se prima en cero, si ¿sí? acá eh, no funciona lo obvio de hacer, eh, digamos, el, el campo tangente y evaluarlo en cero, sí. o sea, la, la velocidad de la curva C la calculamos como antes, tenemos este método para calcular el, canto, el campo tangente, ¿sí? Pero acá es con, cuando aparece alguna confusión. Yo quiero saber cuánto vale este campo en cero, pero en realidad lo que le tengo que dar, como esto está yendo de la variedad diferenciable r, ¿sí? Por eso necesitaba el r antes, lo tengo que evaluar en este punto. Esto es medio complicado, o sea, en lugar de evaluarla en cero, ¿sí? Es como que acá lo evalúo en el punto que tiene coordenada cero en r. ¿Sí? Eso, cuando uno estudia en papel y lápiz, eso, esas, esas son identificaciones que se pasan por alto, pero acá hay que ponerlo así porque si no, no, digamos, no, no da, va a dar error. ¿sí? Entonces, este campo de velocidades en cero es el vector tangente que tenía antes, obviamente me lo construí así. Entonces puedo construirme la, la curva f de c de t y para hacer derivadas en 6 se usa el diff t, deriva con respecto a t me da esto, y bueno, queda una cosa medio fea, pero yo quería hacerlo en cero, ¿sí? ahí da menos 22 como antes. ¿sí? Eh, bueno, si quieren paramos un ratito ahora y después vemos cómo, cómo seguimos. ¿sí? Hoy, digamos, podemos charlar un rato sobre las, las dudas que tienen, pero yo diría, paremos 5 o 10 minutos y después continuamos. Bueno, acabo de pausar la grabación, les agradecería que que cuando volvamos me avisen de, de, de ponerla. Sí, sí, porque me voy a olvidar. Pero la audiencia, eh, tengo la esperanza de que alguien se dé cuenta. Eh, Bien. Son las, faltan tres minutos para las seis, al menos en Argentina. ¿Qué te parece, Silvio, volver a las seis y diez? O sea, en trece minutos, de ahora en más. Bueno, lo, lo que sí, capaz que, eh, no sé si hay posibilidad de hacer un poquito más de tiempo, de las seis y media. Sí, eh, sí, sí. No, no me quiero pasar mucho más de, de las 7, pero veo que voy más lento de lo que creía. Pero eh, eh, yo me voy a buscar un vaso con agua y después eh, charlamos con los que quieran. Oficialmente vuelve a las 6 y 10, o sea, en 3, ahora 12 minutos, pero vos volvés antes y charlamos. Perfecto. Sí, sí, perfecto. Ah, y, y no anda vos pero aclaro que la transmisión de youtube no se detiene por una cuestión técnica es, es mejor dejarla Sí, Silvio, tengo una pregunta ¿Qué tal? Sí, ahí volví Perdón, no te dejaba descansar eh, no, que, no. Cuando, cuando hiciste sí, los me... vectores en, 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 en el espiral eh, Cuando los dibujaste los, tuviste, los, los, los los corriste, ¿no? O sea, es como que en principio Entiende que es un conjunto A ver, ¿dónde un estaba conjunto eso? Que es De vectorcitos que están en el cero, ¿no? Acá Sí, porque le pusiste que uno más que dos Ahí no, G1 más G2 es porque, digamos, si yo, es, es como que dibuja los dos gráficos. Si yo le pedía esto solo, me tiraba ah, solo los vectores. Es como que uno ve el gráfico bien. de la curva, esto sí es así. Creo que lo, se hace así. Bien, bien. Obviamente yo soy medio tosco para esto, ¿no? O sea, no, esto debe haber formas mucho más elegantes de escribirlo, pero medio que es lo que me funciona Ay, a mí. Es que, te ponga, que sí. Yo Sí, yo le, le tuve que cambiar. Si vos no le pones esta, esta escala 0,1, te quedan unos vectores re largos, que obviamente por la forma en la que tienen, ahí viste que creo que hay una singularidad en el 0 o no, no sé para dónde se va. El problema. Eh, sí, si yo acá cambiara, digamos, no pusiera esto, no sé si me entraría. Si quieren. A ver. Claro, queda así. Es, es como que, es que esa curva es como que se está moviendo medio rápido eh, cuando se aleja. Claro. ¿Sí? Eh, pero bueno, es, es para que se mueva, se mueva acá. Obviamente también acá está esto: el, esta es la cantidad de flechas que quiero que muestre. Me parece que las divide como uniformemente en el intervalo de definición. En lugar de que me muestre 10, te podría pedir menos o más. Claro, voy a decir que siempre va a haber también. Si pones 5 va a haber, van a estar como equitativas. No, si pongo cinco, me van a aparecer. Cinco nomás. Queda menos. ¿Sí? Yo estoy presentando todavía, ¿no? Sí. Ahí en el chat te hicieron una pregunta que estaba interesante, Silvia. Ah, esas sí me las pueden leer. ¿Cuáles yo, son las como... diferencias principales con este programa de MATLAB? Eh, MATLAB hace. No, MATLAB es como más, más numérico, ¿no? Se me confunde con Maple. ¿Sí? O sea, la principal diferencia es es el, el código abierto para mí, ¿no? Eh, el precio. El Eso precio, pero. <laughs> pero no es solo el precio. Realmente vos acá, esto no lo dije, pero. A ver si tengo alguna de leer el código? Podés ver el código directamente. Acá, esto sería como si se vería una, una notebook normalmente. Si sí, acá yo me creo una nueva. ¿sí? O sea, si yo quiero, digamos, crear una variedad, hacía esto. no, o sea, si, si yo acá le pongo un signito de pregunta y ejecuto esto, me tira la ayuda. Que tiene esto. ¿sí? Y bueno, acá, si uno no sabe cómo es, se pone a leer un poco y va aprendiendo. ¿sí? Hay ejemplos. Esto también se puede leer en la página web, que está mejor escrito. Pero si yo le pongo dos signos de pregunta, ¿sí? yo estoy yendo al código ¿sí? que define la, la variedad. O sea, yo veo cómo, cómo está hecho cada una de las cosas. ¿sí? Y esto, para el que sabe un poquito más, eh, digamos, está bueno porque. Puedes hacer tus propias contribuciones, darte cuenta si hay algo que falla, ¿sí? Pero acá está, esta es la definición de variedad diferenciable, ¿sí? Entonces acá, bueno, ves que importa, no sé, es, yo no, no entiendo muy bien lo que es todo esto, pero importa infinito, o sea, hay como otras instancias, otros pasos en el medio, o sea, tenés variedades topológicas, qué sé yo, métricas, ¿sí? Y bueno. La gente que entiende más, a esto le obviamente le, le dice mucho más que a mí, pero está la posibilidad de ver esto, ¿sí? y, y también extenderlo, ¿sí? incluso aprender cómo se escriben algunas cosas viendo acá, está bastante bien escrito, ¿sí? Este quizá no sea el mejor ejemplo, ¿sí? pero, a ver, no sé si teníamos otro. No, bueno. Eh, no, no me quiero poner a escribir todo de nuevo acá pero eh, a veces cuando vos querés definir por ejemplo curva sí querés definir una curva te vas al, al le, le pones la ayuda sí pones m punto curve. acá no hay ninguna m por eso va a tirar un error pero eh, esto me tiraría el código de cómo se cómo está implementada las curvas en una variedad diferenciable sí eso digamos yo no, uso Mayormente uso software libre, digamos en general, en, en, no solo en matemática, pero me parece que en estas cosas hace como mucha diferencia. Y después es como que también están dando vuelta un montón de software adentro de, de Sage, sí. O sea, está, digamos. Eh, máxima creo que hace muchas de las cuentas, ¿sí? pero también usa otros, digamos, otras librerías de Python como el, el, el SimPy o el NumPy, digamos, para vos podés elegir, por ejemplo, con qué algoritmo hacer las simplificaciones, digamos, si a, a veces estás tra tratando de hacer algo que es medio complicado, digamos que no no dan las cuentas, a, incluso algunos algoritmos de simplificación no lo toman, otros puede ser que sí, digamos, puedes mejorar, digamos, bastante. La velocidad en algunos casos. Muy de la velocidad de cómputo. Eh, no sé, y el chat. Yo ahora como que dejé de ver. A Emilio. No, y está bien que dejes de ver el chat. Que no, te gozo, no, no, el chat no. Yo, acá está, no. Yo tengo una ventanita chiquita donde estoy yo, estás vos. Y Marina. Y Pablo. ¿Ven y, las y, bueno, Emilio lo veo a él, digamos, porque tiene su cámara activada. Y el chat, no, el chat, claro, el chat no lo veo porque está, estoy presentando. Yo te recomiendo que no lo veas y yo te voy a ir cantando lo que. D dicen porque... cosas muy feas. De mí. No, 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 porque <laughs> si no te va. Te va a confundir, digo, hacen preguntas de si van a estar los apuntes, entonces yo lo respondo con el chat sin, ah. sin molestarte a vos. Eso. Sí, sí, la otra cosa que estoy viendo es que, bueno, estoy yendo un poco más lento de lo que creía que iba a ir, así que quizá para mañana, eh, o sea, yo todo lo que preparé lo voy a dejar disponible para que lo usen, en principio si corren la notebook, está ahí como todo un poco explicado, eh, lo, lo van a poder ver todo, poder aprender más cosas, pero no creo que cuente todo lo que quería, entonces eh, prefiero ¿sí? seguir el ritmo y, y cortar en algún momento también lo, lo pensé así el curso, salvo que me digan es que, fácil, que, que puedo ir más rápido, no o sé sea, eso eh, como quieran. La gente vino al curso. Viendo el programa que dice de 5 de a 7 de la tarde. O sea, no, que... no, no, no. más allá de, del horario, digamos, por ahí yo me detengo a explicar algo que por ahí que es la velocidad de una curva en una variedad y quizás ya todos lo saben y, o, o, digamos, mucha gente dice que por eso se puede saltear y bueno, yo lo, lo salteo, digamos, pero es como, como no vaya si surgiendo. No sé si sabías, pero hay 92 participantes. Bueno, es, es un montón eso. un montón, está buenísimo. Sí. Por me las dudas no estabas nervioso. presionado. Claro, por las dudas no, no. no estaba si no, 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 duda. no, ya me, me presionaste vos cuando dijiste que yo daba cursos muy buenos. No solo das cursos muy buenos, sino que no repetís los cursos. Los vas cambiando no. siempre. No, tampoco doy tantos. Pero... No, esto yo sí creo que, de, de, yo obviamente el, esto lo estoy dando desde el punto de vista de alguien que lo usa, no, no soy un desarrollador, pero sí lo encuentro que puede ser útil, digamos, para varias cosas, ¿no? O sea, si vos querés aprender un tema, o sea, por ejemplo, ya poder hacer las cuentas, las cuentas hasta ahora son una pavada, pero hay cuentas muy difíciles que esto te lo hacen en segundos. Entonces te ayuda a estudiar temas nuevos y creo que también puede ser útil para, para enseñar. Digamos, eh, es una herramienta, digamos no, no, no quiero parecer muy mayor, pero que no, no existía cuando, cuando yo estudiaba. es oh, muy mayor, Silvia. Eh, ayer le, le decía a Isolda que, que estaba cada vez más, más joven la gente que da las conferencias en, en los congresos, pero <laughs> me di cuenta que, que no. Ay, Silvia, por favor. Che, y, y estas cosas que estás haciendo en grupo de Li pensás pon, tratar de ponerlas, o sea, recién dijiste que los aportes los, uno los podía ir metiendo. Eh, no, no es tan sencillo como, digamos, eh, escribir algo en tu notebook y subir, no o sé, sea, tenés que saber usar ese, el, el control de versiones de Git, digamos, y esas cosas, pero eh, sí, sí son bastante piolas los desarrolladores. Eh. O sea, yo entro a, a los foros y, como que siempre están contestando las preguntas de la gente, digamos, cosas que no saben cómo se hace. Incluso te enteras de que están pensando en sacar una nueva funcionalidad porque ellos lo cuentan en los foros. ¿sí? Yo por ahí le, les he hecho preguntas por mail y siempre te contestan. La verdad que está buena, me parece, la comunidad. ¿sí? No, no es algo muy grande, pero yo por el momento no creo que, que pueda aportar demasiado. Sí. Que todo lo que sé es lo que voy a contar acá. Pero. Bueno, estás aportando a enseñarnos sí. a nosotros. Eso ya es claro. Sí, Silvio, Bien. ¿te parece que retomemos? Sí, yo creo acá que acá había dejado, así que. Lo que quieras. voy a hacer es, es, es poner play de vuelta y te agradecería que dejes dos o tres segundos y largues de vuelta. Yo no te voy a presentar de vuelta, pero Ahí bueno. vamos, ¿eh? Bien, entonces va vamos a seguir viendo, digamos, en la medida que nos dé el tiempo, digamos, las distintas cosas que se pueden hacer, o sea, distintos conceptos que uno estudia en un curso de variedades. Sí, todavía no, no creo que nos lleguemos a meter con geometría hoy, pero eh, lo vamos a ir implementando al, al, a la vez que lo vamos estudiando. Sí. Bueno, la diferencial de una función. ¿sí? Todos los conceptos del análisis en varias variables están presentes en variedades diferenciables. ¿sí? O sea, la diferencial de una función es una transformación lineal entre los espacios tangentes. ¿sí? Eh, la definición la doy un poco rápido, pero en principio, digamos, usando curvas, uno puede, si quiere calcular la diferencial de f en un vector b, se toma una curva que tenga esa velocidad. Y digamos, me armo esta f de ct. Esto ahora es una curva en n. ¿sí? Entonces la derivo y me da un vector tangente en el tfdpd de p de n, ¿sí? Y si uno trabaja en coordenadas, uno pone coordenadas en m. Pone coordenadas, acá hay un errorcito, porque estas serían en n. ¿sí? Esto no lo mostré, pero así se ve cuando uno escribe. Eh, escribe la, la F, digamos, estas son las funciones coordenadas de F y la, la matriz, digamos, de la, de la diferencial, de esta, de esta transformación lineal, es como la, la matriz jacobiana de, de la expresión en coordenadas. Y ¿Sí? eso es lo, lo mismo que en, en análisis 3, digamos, en análisis multivariado. ¿Sí? Entonces, este es el dibujito. Sí, de siempre, o sea, la diferencial va del espacio tangente en P al espacio tangente en F de P, manda vectores tangentes en vectores tangentes, ¿sí? y bueno, la construyo con la, las derivadas parciales de las funciones coordenadas. ¿sí? Entonces, eso bueno, lo pasé un poco rápido, pero lo, veamos cómo lo, lo podemos implementar, ya está implementado acá en, en 6. ¿sí? O sea, si queremos calcular la diferencial, tenemos que tener definida una función diferenciable. Y de nuevo, yo insisto con esto de, de los métodos porque me parece que es lo que más confunde. O sea, si f es una función diferenciable, yo tengo un método que calcula la diferencial. ¿sí? Y le tengo que dar argumento a decir en qué punto lo quiero que la calcule. ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo mismo. A ver, acá no sé en qué estoy. A ver si acá hay alguna cosita esta. Para que no nos pongamos a leer todo el código, pero. Ah, bueno. Acá yo me definí un 2R2. ¿Sí? pero no usé los que ya vienen, ¿sí? sino que me definí como la, las coordenadas polares yo, ¿sí? entonces tengo un R2 que en realidad me, me está faltando el origen acá en este lado, pero es como que tengo las coordenadas, son Rtita, ¿sí? y acá tengo otro, acá de hecho la cambié porque era phi la otra, pero tengo el R2 común, ¿sí? o sea que la, las coordenadas cartesianas, y la función que estoy la que le voy a calcular la diferencial es como al cambio de coordenadas de polares a cartesianas, ¿Sí? Entonces, tengo esta F, ¿sí? me voy a, creo que voy a tomar un, un ejemplito, digamos, concreto, pero me tomo el punto este, 1 pi sobre 4, o se tiene radio 1, ángulo pi sobre 4, ¿sí? este punto, digamos, estas son las coordenadas polares del de punto raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2 en R2 común, ¿sí? es claro ¿no? que eso es lo que estoy haciendo. ¿sí? Entonces, eh, veamos cómo calcular la diferencial. ¿sí? E eso es tal cual como lo había dicho antes. ¿sí? Yo ahora me voy a definir esta transformación lineal, o sea, DFP va a ser la diferencial de F. O sea, este método diferencial aplica a funciones diferenciables. ¿sí? Entonces, tengo esto. 6 eh, lo muestra así en esta anotación, en más o menos clásica, D de F, y este subíndice, yo creo que lo había puesto con una barrita, pero bueno, para indicar el punto en el que está la diferencial. ¿sí? Y si le pido que lo imprima, me dice que esto es un... Bueno, este morfismo genérico, esto debe ser una cosa de... Digamos, acá como estamos entre espacios vectoriales, morfismo genérico es transformación lineal, que va del espacio tangente en P a R2, al espacio tangente en F de P a este otro, R2. ¿Sí? creo que si lo muestro así queda un poco más lindo, ¿sí? o sea, está en el ohm de TPR2 este, con coordenadas polares y el R2 común. ¿sí? Y si le pido, esto es una transformación lineal, y en cada uno de estos espacios recuerden que teníamos eh, bases, ¿sí? hay como unas bases por defecto que vienen, que son las bases que me, inducidas por los sistemas de coordenadas, si le pido la matriz, me la calcula. Esta es la matriz de esta transformación con respecto a la base que tengo acá, en el espacio de salida y en el espacio de llegada. ¿Sí? Bien. Bueno, acá hago lo mismo, pero les, les muestro que esto se puede hacer como en cualquier punto. ¿Sí? Acá yo me estoy creando con esto, esto que hago acá, R0. Tita 0. Y este comando bar. Bueno, estoy haciendo con dos a la vez, pero yo me estoy creando dos variables simbólicas. ¿sí? Una que se llame R0 y otra que se llame tita 0. ¿sí? Acá le pongo el nombre, el mismo que van a tener. Y lo que le voy a pedir, acá como que tenga esta hipótesis de que el R0 es positivo para que tenga sentido, digamos, para que sea un, un módulo. Si no, no me va a poder calcular las coordenadas. ¿sí? Entonces, me calculo, el digamos, defino el punto P en R2, en coordenadas polares, con R0. Cero, ¿sí? Yo creo que más o menos se entiende lo que estoy haciendo y lo que pido es que haga la, la diferencial en P, pero ahora con este. ¿sí? O sea, este es cualquier punto. ¿sí? Obviamente me ahí aparece, aparece el Jacobiano. ¿no? De, de, este ejemplo es muy, muy pavo, pero eh, lo hace. ¿sí? Es como que hace todas las, las derivadas y después las evalúa en... R0 Tita 0. O sea, esto es bastante, está bastante piola porque como que puedes trabajar en, en cualquier punto. ¿sí? Te puedes armar hacia un punto arbitrario. Bien. Siguiente tema que uno vería en un curso de variedades es campos. ¿sí? Los campos vectoriales, una vez que ya tiene definido vectores tangentes, uno define lo que son campos y un campo vectorial es una función que a cada punto P de M le asigna un vector tangente en P. ¿Sí? Es como un campo digamos, de, de vectores tangentes. Cada punto tengo un, una flechita. ¿sí? Bien. Esto hay bastante teoría sobre campos, pero bueno, vamos a hacer lo que, lo que se pueda. ¿sí? Eh, cuando uno tiene coordenadas locales, ¿sí? eh, digamos, esta es la, la notación que ya apareció antes, uno puede definir lo que se llaman los campos coordenados. ¿sí? O sea, si yo las coordenadas locales, si yo estuviera trabajando en, en Rn directamente, uno tiene los campos constantes que en cada punto de Rn paro, digamos, el, el primer campo coordenado sería poner el vector, el primer vector de la base canónica en todos los puntos. ¿sí? Entonces eso, eso mismo se puede hacer en una variedad diferenciable, pero solamente en el, el localmente, solamente donde esté, estén definidas estas funciones coordenadas. ¿sí? Pero bueno, hacemos eso y le vamos a, a llamar de esta forma. Sí, esto para muchos ya será, bueno, ya dije esto un montón de veces, pero muchos ya habrán visto esta notación. Los que no la vieron nunca, bueno, vamos a hacer el esfuerzo de, bueno, son los campos coordenados, ¿sí? Esto viene depende del sistema de coordenadas, ¿sí? Bueno, como pasa en RN, los campos coordenados digamos forman una base en cada punto del espacio tangente, luego cualquier vector tangente en TPM se puede escribir como una combinación lineal de esos campos coordenados. ¿sí? O sea, acá estos campos, cuando no le pongo la barra con el P, son campos. O sea, para cada punto tienen un valor. ¿Y cuál es ese valor? Bueno, lo pongo acá. Hola, ¿alguien me escucha? Sí, sí. Tengo el de él. Perdimos, perdimos la conexión de Silvio. Perdimos Silvio. Bueno, vamos a esperar unos instantes. Por las dudas, dudas llamalo al Celu por si. Estoy no, estoy tiempo. yo, estoy yo. Eh, se le cerró el Zoom por algún motivo. Ah, gracias, Isolda, gracias. Lo esperamos entonces, muchas gracias. Bueno. Cualquier cosa se pueden comunicar conmigo por acá. Dale, gracias, Isoldo, gracias. Creo que ahí volví. Silvio, te vimos, sí, te vemos, te vemos de vuelta. ¿Qué tal? Eh, comparto de nuevo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dale. Me dicen si se ve y bueno, disculpen. Yo lo veo perfecto. Bueno, seguimos. Eh, bueno, lo que no, no sé si dije, pero eh, digamos, los campos coordenados generan el espacio tangente. Entonces, digamos, la derivada direccional yo ahora la puedo, la puedo calcular usando eh, la, las derivadas parciales. ¿sí? O sea, eh, es como que podemos pasar la noción de derivadas parcial a una variedad, pero con respecto a un sistema de coordenadas. ¿sí? Y bueno, esto digamos como que teoría básica de, de campos vectoriales, digamos en cada punto un vector tangente, si tengo un sistema de coordenadas, tengo unos campos coordenados que cualquier eh, campo lo escribo como una combinación lineal de eso. ¿sí? Bien, ¿cómo definimos lo, los campos o qué campos ya vienen en, en una variedad diferenciable? ¿Cuáles son los que Sage ya sabe calcular? A ver, este ejemplo, no sé si ya lo habíamos visto antes, pero bueno, vamos a estar con esta M de dimensión 4, coordenadas, este creo que es el mismo que ya teníamos de antes, ¿sí? Entonces, teníamos este campo escalar que ahora lo, lo vamos a derivar, ¿sí? Pero bueno, acá definimos esta carta, ¿sí? El nombre es M-chart, ¿sí? Y estas son las coordenadas, pero digamos, al ser esto una carta, Puedo aplicar este método que no vimos, el, el método frame. Lo que hace este método frame me dice: Bueno, cuáles son lo, lo, los campos coordenados de esa carta. Y como las coordenadas se llamaban x y zw, son estos derivadas parciales con respecto a x, a y a z y a w. ¿sí? Yo, para escribir un poco menos, lo voy a llamar e0, e1, e2, e3. ¿sí? Entonces, si yo escribo esto así, esto, bueno, es, se da cuenta que lo que quiero es definir a E0 como derivada con respecto a X, etcétera, ¿no? Entonces, lo, no sé si vale la pena mostrarlo, pero E0 es esto. ¿sí? Entonces, ahora lo, lo hago para definirme un campo arbitrario. yo ¿sí? acá puse una cosa al azar, pero me voy a definir el campo X, que va a ser acá. Los campos, bueno. Quizás lo mejor sea mostrarlo y charlar un poco sobre esto. ¿sí? Eh, los, cualquier campo X es una combinación lineal de estos campos coordenados, pero en cada punto, digamos, los, los coeficientes van cambiando, dependen del punto. Entonces es como una combinación lineal, pero con funciones. ¿sí? Acá tengo la función X, acá, bueno, función constante, con Z no hay nada, y acá W por Z. ¿Sí? Entonces yo a x lo definí de esta forma, eh, escribiéndolo como si fuera una combinación lineal de, de vectores, ¿sí? que en realidad es lo, lo que es. Este set name lo, lo puse para que ahora el nombre de x me aparezca en la con esta x así. Entonces cuando hago un display, me lo muestra así, x igual a esto. ¿sí? Entonces en estas coordenadas tenemos este campo. Bien. Entonces tenemos definido ya de antes este campo escalar. Y lo que podemos hacer ahora es, eh, digamos, así como podemos aplicar un vector tangente en cada punto, podemos aplicarle el campo a esta f, ¿sí? Y esto me va a dar un número distinto en cada punto. Esto es un campo escalar, de nuevo, un campo escalar en m, es una función, ¿sí? Y podemos acceder a ese campo con este comando disp o display, ¿sí? Me va a mostrar cuánto es la derivada de esta función f con respecto a x. ¿sí? Pero esto, en, en según en qué punto me pare x y zw, me da algo distinto. ¿sí? Entonces, bueno, eh, el valor es este, hace esa, esa derivada. ¿sí? Entonces, así actúan eh, los campos en, en, en funciones. ¿sí? Esto, bueno, no tiene mucho que ver con... Con variedades, ni tampoco con, con lo que estamos estudiando, pero es útil por ahí si uno usa esto para dar clases o lo que sea. Eh, digamos, cuando yo mostraba. Perdón, cuando yo pedía que me, me haga el display de XDF, me lo mostraba de esta forma, ¿no? O sea, M de, eh, de, o sea, esto sería un, un campo de mnr que tiene esta, digamos, está definido de esta forma, pero quizás lo, lo, lo único que yo quiero es saber qué valor toma y después o copiarlo y meterlo en otro lado, ¿no? Entonces, para hacer eso, en lugar del display, usamos este xpr, si ¿sí? es que tira como la expresión, ¿sí? Entonces, ahí vemos solamente el valor que toma en, en, en un punto x y zw, ¿sí? De hecho, esto... Acá me lo está mostrando así, porque yo le pedí al principio de todo, recuerden que las cosas me las muestre usando látex, pero eh, internamente esto lo está pensando, digamos, de esta forma. O sea, esto yo lo puedo después eh, pasarlo como, como parámetro a otras funciones. ¿sí? O sea, para Sage, eh, la expresión de x de f es esto. ¿sí? Y si uno después quiere, digamos, esto usarlo para, para dar clases, para lo que sea, digamos, quiere, necesita pasarlo a látex, puede usar el comando látex, ¿Sí? Y me lo tira ya Esto está muy O sea, acá es bastante Digamos y, Digamos no, no, no asombra mucho Pero por ahí Cuando uno trabaja Con matrices muy grandes O algo También vamos a tener Una fórmula en látex Que podemos pasar A, a otros documentos ¿Sí? Esto no lo había mencionado antes lo, lo charlamos ahora Bien Acá un poco de De teoría De campos vectoriales Súper rápido ¿Sí? Eh, hay una cosa que se llama flujo de un campo vectorial. ¿sí? O sea, la idea de esto es que los campos vectoriales eh, se mueven a lo largo de, de unas curvas. Acá eh, hay como un dibujito, pero cualquier campo vectorial tiene como líneas de flujo. ¿sí? Es como que se mueven a lo largo de unas curvas que la velocidad de esas curvas da exactamente el valor del campo en el punto. ¿sí? Esas curvas se llaman curvas integrales ¿sí? o, o líneas de flujo. Sí, acá está escrita la definición, pero son curvas, digamos, una, una curva integral por P es una curva que en cero pasa por P y la derivada de la curva da el valor del campo en el punto por el que está pasando. ¿sí? Eso se llaman curvas integrales y existen en todos los puntos. ¿sí? O sea, una explicación súper informal y rápida es que... Esto, esta condición que tenemos acá si uno le escribe en coordenadas es una ecuación diferencial ordinaria entonces siempre para valores pequeños la voy a poder resolver entonces ahí ya tengo las curvas integrales y ¿sí? después hay una teoría muy linda de digamos de curvas en curvas integrales maximales y, y, y etcétera digamos, pero no, no no la vamos a dar obviamente ahora ¿sí? lo que sí quisiera mencionar es que digamos como estas curvas existen para todo p yo en realidad puedo pensar que lo que está fijo es T, para T pequeño, y lo que se mueve es P. Entonces tengo funciones phi sub P. Eh, perdón, acá escribí phi sub P. Tenía que haber puesto phi sub t. ¿sí? Lo que tiene de bueno esto que ya. Lo vas corrigiendo en el momento. ¿sí? Entonces, tenemos estas funciones de M en M que te, digamos, que te van dando las líneas de flujo. ¿sí? O sea, el phi sub t en P te dice, bueno, avanza un tiempo t por esa curva integral que tenía. ¿sí? Y esto, eh, digamos, esto forma un grupo. ¿sí? O sea, se llama el grupo local del flujo. En, en principio, bueno, esto como que es local porque quizá la ecuación diferencial esta de acá arriba no tenía solución para todo t. Pero en, en los casos que vamos a ver nosotros eh, tiene, digamos, solución para todo T. Entonces, esto va a ser un grupo, ¿sí? en el sentido de que en cero me da la identidad. Si yo compongo dos, digamos, con phi sub t con phi sub s, es como que tengo la phi sub t más s. ¿sí? Y la inversa es volver, eh, digamos, la inversa de phi sub t es volver un tiempo t para atrás. ¿sí? Y el, los flujos locales eh, de un campo. Uno lo puede pensar como, como un grupo que preserva el campo. ¿sí? O sea, justamente, bueno, acá no, no me quiero meter mucho, pero digamos, eh, si yo hay una forma de actuar cuando vos tenés un campo y tenés un difiomorfismo de una variedad, de construirte un nuevo campo, ¿sí? que es llevar, digamos, ese campo, te, te fijabas cuánto valía en un punto, querés pasar a la imagen de ese punto le aplicas la diferencial del difeomorfismo ¿sí? bueno cuando yo hago eso le hago eso al campo x con su flujo me queda el mismo campo ¿sí? es como que un grupo de un grupo que te preserva tu, tu campo ¿sí? eso lo vamos a usar alguna cosita de esta más adelante por eso lo querían quería mencionar ¿sí? pero bueno eh, hay que decir un par de cosas de los campos vectoriales sí eh, que bueno va a llevar un poquito de tiempo pero en, en principio lo que los campos vectoriales forman lo que se llama una álgebra de Lie ¿sí? o sea que el, digo súper rápido qué es eso ¿sí? vamos a usar esta notación para campos vectoriales sí que es la también la que usa Sage como una x medio rara sí x de m son todos los campos vectoriales en m ¿sí? y forman un C infinito de m módulo que eso significa que digamos los campos yo los puedo sumar y también, si yo un campo lo multiplico por una función, una función que toma valores en R, me, me vuelve a dar otro campo. ¿sí? Y lo, lo más importante, digamos, digamos, ahora que estamos hablando de digamos, por qué es un, un álgebra de Lie, porque tienen eh, definido lo que se llama un corchete. ¿sí? Ah, trato de explicar bien rápido lo que es un corchete para, para alguien que nunca lo vio, pero básicamente el corchete de Lie es una forma de tomar la derivada de un campo con respecto a otro. ¿Sí? Esa, esa es la idea. ¿sí? En realidad, vamos a ver mañana, digamos que hay varias formas de hacer esto. Esta es una de esas formas. El corchete del i es como una especie de derivada del campo i con respecto al campo x. ¿sí? Y bueno, está definido medio que esta sería la expresión en coordenadas, pero es una cosa que es independiente del sistema de coordenadas. ¿sí? O sea, la definición, digamos, si yo quiero, acá de nuevo hay un pequeño error, pero... Eh, Digamos, si yo quiero saber cuánto vale el corchete del I, ¿sí? aplicado a una función f, acá me olvidé de poner la f, lo que tengo que hacer es eso, aplico a F, le aplico el campo Y, a X, eh, a esa función que obtuve, le aplico el campo X, y hago lo mismo primero aplicando X después Y y resto esas dos cosas. ¿sí? Eso como que da, da un campo, de nuevo da un campo diferenciable ¿sí? y se llama el corchete de Y. ¿Sí? O sea, toda esta interpretación que, que yo les digo de que es una forma de derivar un campo con respecto a otro, obviamente no se ve así viéndolo tan rápido, pero para que tengan esa idea en la cabeza. ¿sí? ¿Y por qué es un álgebra de Lie? Bueno, porque satisface estas propiedades, ¿sí? que, que es, esto es lo que realmente define un álgebra de Lie. Lo menciono ahora porque después lo, lo vamos a usar. ¿sí? Esta es un álgebra de Lie de dimensión infinita. Nosotros vamos a trabajar con álgebra de Lie de dimensión finita, pero básicamente el corchete es, digamos, es. Digamos, recibe dos variables, es bilineal, ¿sí? saca los escalares afuera y si, si, si yo sumo en una coordenada, eso sale la suma. ¿sí? Tiene esta propiedad de antisimetría, ¿sí? o se hace x, x da cero o digamos xy es menos yx y satisface, satisface lo que se llama la identidad de Jacobi. ¿sí? Además, acá hay una, una especie de, de regla de Leibniz. Esta, esta es la para calcular los corchetes a mano, yo siempre me acuerdo de esto. ¿Sí? Y acá se ve un poco que, es, digamos, hacer corchete entre x y algo acá es como hacer una derivada, porque se, se deriva como si yo estuviera derivando el producto. ¿no? O sea, acá el corchete entre x y f de i es hacer x de f, que eso es hacer la derivada direccional de f con respecto a x por y sin derivar, más f por el corchete entre x e y. Bien. Bien. Entonces, menciono eh, algún, algún resultado sobre el, el corchete y el flujo de campos. ¿sí? O sea, el, el flujo de los campos y el, el corchete de Lee están muy, muy relacionados. ¿sí? Entonces, eh, la relación, yo, yo la veo clara de esta forma. Los campos conmutan, ¿sí? Conmutar eh, para un álgebra de Lie, significa que cuando hago la operación me da igual a cero. Se corchete entre X e Y da cero. Sí, si, solo si los flujos asociados conmutan. ¿sí? Entonces, ese es como un, un teorema muy importante que relaciona los campos con, este, con estos grupos, digamos, eh, estos grupos monoparamétricos o los, los flujos asociados al campo. ¿sí? Y bueno, esto lo, lo menciono medio rápido, no, no quiero. Ya gastar quizá tanto tiempo en esto, hoy. Pero, tenemos eh, este resultado que dice que los campos eh, coordenados conmutan. ¿sí? Si yo corchete el i de campos coordenados, me da cero. ¿sí? Acá yo dejé escrita, digamos, la, si uno usa la definición de campo que yo di más arriba, es medio inmediato porque ahí aparecen todas las derivadas, cero y bueno, listo. Pero, eh, como ejemplo, lo hice calculando los flujos de los campos coordenados y viendo que conmutan, se ¿sí? o sea, como para usar esto. ¿sí? Lo que yo quisiera es que lo veamos usando Sage, si ¿sí? de paso mostramos cómo se calculan los, los corchetes, eh, los corchetes de campos. ¿sí? Entonces vamos a trabajar también, como tra estamos trabajando localmente, es como que estar trabajando en R3. ¿sí? Entonces, definimos esta variedad de dimensión 3, coordenadas X y Z, ¿sí? y tenemos acá un, un, nuestros campos coordenados. ¿sí? O sea, el, este frame ¿sí? tiene los campos de derivadas parciales. ¿sí? Entonces, veamos que eh, los corchetes dan cero. ¿sí? O sea, para hacer esto, bueno, acá yo lo voy a hacer con 2 for, digamos, pero eh, concentrémonos en esta parte. ¿Cómo le pedimos el corchete a 6? ¿sí? O sea, el corchete, de nuevo, es un método que yo... Yo le puedo pedir, lo puedo aplicar a un campo. ¿sí? Entonces, si X es un campo, el corchete entre X e Y lo voy a llamar así. O sea, llamo el método bracket, ¿sí? bracket es como se llama el corchete en inglés. Eh, lo llamo para X con el argumento Y. ¿sí? Esto me va a mostrar el corchete entre X e Y. Y esto, digamos, debería dar siempre cero. Ahí quedó medio. Bueno, no entró el último acá. Pero, bueno, eh, me, me faltaría ver, eh, ¿no? no sale el que está abajo de todos, pero es como que está, estamos haciendo esto, ¿no? O sea, para llamar el corchete lo, lo llamo con el bracket, ¿sí? Obviamente acá me van a dar todos ceros, ¿sí? Algunos yo ya sabía que eran cero, ¿no? Porque como el corchete es antisimétrico, si yo hago el corchete entre dos cosas que son iguales, digamos, eso siempre me va a dar cero, no importa que sean campos coordenados, ¿sí? Eh, pero bueno, veamos ejemplos con otros campos que no sean campos coordenados. Veamos cómo, digamos, falla el, a veces, digamos, esta, esta cosa. Digamos, no no tiene por qué ser conmutativo. Entonces, a ver qué dice acá. Bueno, les explico un poco lo que, la, lo que está escrito acá en el código. O sea, acá estoy llamando para escribir un poco menos. X y Z son los campos coordenados, ¿sí? los que teníamos esta derivada con respecto a X, derivada con respecto a Y, derivada con respecto a Z. Y me voy a definir tres campos nuevos, X0, X1, X2. ¿sí? Y acá estoy definiendo todo para no escribir mucho en la misma línea, pero esto sería el X0 es esto que está acá. ¿sí? O sea, es X multiplicado por esto, ¿sí? por X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. ¿sí? O sea, la norma cuadrada acá. El X1 es... Acá también aparece x cuadrado más seno de z cuadrado. Es como que es un múltiplo de i y, y el x2 también es un múltiplo de z, pero los múltiplos son funciones que dependen del punto. ¿sí? En esta línea de acá simplemente le pongo nombre x0, x sub 0, x sub 1, x sub 2. Y después ya le pido que me muestre los corchetes. Y acá fíjense, corchete entre x0 y x1. ¿Sí? ya da algo distinto de cero. ¿sí? Cuando hacemos todas esas derivadas aparecen cosas. ¿sí? Entonces, estos son los corchetes. ¿sí? Y estos son los corchetes, eh, digamos, que, digamos, no, 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 eh, recién yo había pedido calcular todos los corchetes. Si yo quiero calcular x1... Corchete X0, yo ya sé que es menos esto por la antisimetría, no, 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 no voy a pedirle, digamos, de nuevo que me, que me lo muestre. Estos son como los, los significativos. ¿sí? Entonces, así calculamos los, los corchetes. Y bueno, una observación que quiero hacer, digamos, por la forma en la que me construí los campos, ¿sí? y quizá no se ve acá porque está como escrito en código, pero. Eh, estos campos son múltiplos de X, de Y y de Z, y el múltiplo que yo pongo, salvo en el origen, ¿sí? que acá, eh, acá veo que esto es cero solamente cuando X, Y y Z son cero, esos campos son, claro, ahí como que yo quisiera que sean L y siempre, entonces los puedo cambiar así. Y bueno, sigue dando la, la derivada lo mismo. Entonces, yo tengo tres campos que son Li en cada punto. ¿sí? O sea, en cada punto, estos campos x0, x1 y x2 me generan el espacio tangente. ¿sí? Eso se llama un frame. ¿sí? Pero, digamos, estos campos ya no son campos coordenados, porque pueden. Bueno, los campos coordenados, digamos, conmutan. Pero es importante a veces tener uno en muchas variedades que no tiene una carta global, sí tiene eh, frames globales, ¿sí? que sirven para hacer muchas cuentas con, con tensores, ¿sí? como vamos a ver, espero, digamos, mañana. ¿sí? Entonces, eh, uno puede definirse, eso es lo, lo que quisiera decir ahora, uno puede definirse en, en la variedad diferenciable M, otro frame, ¿sí? en este caso me estoy definiendo, esto es un frame x0, x1, x2. ¿sí? Entonces, me definí este M, Other Frame. ¿Sí? Con estos tres campos que me construí recién. Y ahora, si uso este método frames, ¿sí? le estoy pidiendo a Seis que me muestre cuáles son los frames que tengo definidos en M. Y tengo el que ya tenía, el, el frame por defecto que me, digamos, vienen con los sistemas de coordenadas y este nuevo que definí ahora. ¿sí? Pero no, no definí una carta nueva. ¿sí? O sea, el Atlas sigue siendo esta carta, X y Z. ¿sí? Pero bueno, tengo otro frame, digamos, para, para trabajar. ¿sí? A veces. Estas cosas uno las puede hacer globalmente o puede escribir cosas que, digamos, queden, digamos, las expresiones en coordenadas queden más lindas en estos frames. Y esto es, realmente es, es muy útil poder definir eh, frames o, o, o marcos. ¿sí? Bien. Acá, bueno, esto... Eh, bueno, un comentario, así muy rápido. O sea, si uno quiere definir lo, lo mismo que, que estábamos definiendo antes, o sea, yo me quiero definir un frame, es como que Sage va a chequear eh, que los tres campos que le estoy dando sean LI. ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tratara de definir este frame que es X0, X1 y X0 más X1, si ¿sí? eso no, no me genera todo el espacio tangente, esto debería dar un error. ¿sí? Entonces, eh, igualmente esto como que hay que tener un poco de... Hay que tener un poco de cuidado porque a veces falla, ¿no? Por ejemplo, yo eh, recién fíjense que el X0 lo tuve que cambiar porque en el origen valía 0, ¿sí? Y bueno, Sage no se había dado cuenta de eso, ¿sí? No sé muy bien, porque yo, o sea, yo de esto no, no me confío mucho, pero, eh, pero bueno, como que hace un intento de ver que lo que le estás dando tenga, tenga sentido, ¿sí? Bien. Bueno, a ver, quiero ver qué hora es. Y bueno, en, en este ratito que queda, quiero empezar a decir un poco de, digamos, grupos de Li, así ya nos vamos acercando a, bueno, a lo que yo quería dar hoy, ¿sí? al menos una parte. ¿sí? Entonces, este es otro, otro tópico, digamos que para quien le interesa después lo puede estudiar, pero dentro de, de las variedades diferenciables aparecen estas cosas que se llaman grupos de Li, ¿sí? que son. Bastante distinguidos, ¿sí? tienen propiedades muy interesantes. La definición es sencilla, es una variedad que también es un grupo, pero las operaciones de grupo son diferenciables. ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos, eh, digamos, durante el curso, ¿sí? pero quizás ya sepan de, de esto, ¿no? O sea, eh, bueno, lo, el grupo lineal de matrices, ¿sí? es un grupo de líneas, matrices de invertibles, ¿sí? Este como variedad diferenciable no es muy interesante, ¿sí? porque las matrices invertibles, digamos, son la preimagen por el determinante de, de todos los reales no nulos, o sea, son un, un abierto en R a la n cuadrado. Entonces, eh, es como que es un abierto de, de un espacio euclideo. ¿sí? Eh, Digamos, como variedades de sencillas. ¿sí? Después están estos otros grupos, yo los menciono para los que ya estén familiarizados, ¿sí? pero el grupo ortogonal, ¿sí? las matrices que la inversa es la, es la transpuesta, ¿sí? y sobre este vamos a charlar un poquito. ¿sí? El grupo especial, lineal, son las matrices de determinante 1. ¿sí? Eso forma un grupo con, con la multiplicación, ¿no? o sea, son todos subgrupos de GL. ¿sí? Bueno, en el primero se ve bien claro porque esto es una variedad, ¿sí? pero en estos no. ¿Sí? Entonces tratemos de, eh, y acá este es el primer ejemplo interesante de variedad, tratemos de ver cuál es la estructura diferenciable de SL2R. ¿sí? O sea, para, para probar que esto es una variedad, digamos, si uno lo quiere hacer con la teoría, de, bueno, tendríamos una cosa que se llama el teorema de, de la función implícita para variedades y como que muy lindo te sale esto, ¿sí? que SL2R es una variedad. Pero en Sage, como que la, las variedades las tenés que, te, las tenés que dar con cartas. ¿sí? Entonces necesitamos dar eh, las coordenadas para este, para este grupo. ¿sí? Entonces, el tema es que este no es tan fácil, este no se puede cubrir.